Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, dijo que en los próximos días podrían llegar al país una importante donación de vacunas contra la COVID-19. Murillo detalló que eran 700.000 dosis de AstraZeneca y que serán donadas por países europeos. Queremos también reconocer y agradecer la vacuna que estaremos recibiendo esta semana, una donación de países europeos. Una vez que estemos ciertos del día, la hora, vamos a dar toda la información, un aporte importante a la promoción de salud de nuestro pueblo, un aporte importante a la promoción de vida, vida buena, vida para trabajar, para estudiar, vida para seguir venciendo. Esta semana entonces 700.000 dosis de vacunas AstraZeneca. Mañana vamos a estar ya ciertos de la llegada porque el anuncio es para el miércoles. Vamos a estar dando toda la información y expresando nuevamente nuestro agradecimiento. La funcionaria pública además brindó detalles sobre el informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, donde se evidencia un aumento de casos de malaria en la última semana. En la vacunación para las personas vulnerables tenemos más de 800.000 dosis que estamos aplicando de influenza, vacuna contra la influenza. Tenemos también los números de la semana, 15% menos casos de neumonía, 20% menos de dengue. Malaria, 26% más que la semana anterior, ahí tenemos que trabajar más. Y sin fallecidos en leptospirosis y también combatiendo la influenza. Ya decíamos, vacunando, no tenemos fallecidos, gracias a Dios, y en todo el año 191 casos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.